Good evening, students. Good evening. Good evening, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? Excellent. Very nice. Ready for the class. That's perfect. I'm fine. That's very nice. That's very nice. Okay. Vamos a dar chance nada más un poco a los compañeros hasta las 8 y 5 para que se conecten y poder empezar a pasar asistencia. ¿Ok? Ok, ok. Ok. Okay, let me check this information is here, yes. Welcome, welcome. Okay. Ya casi estamos por iniciar. Okay. Okay, how was your day, students? Hi, teacher. Teacher, yes. Soy Yanira Gutiérrez. Solo, le prácticamente le pido permiso porque tengo que presentar una serie de informes, así que voy a estar full oyente, ¿verdad? No voy a poder participar. Okay, perfecto, perfecto. Gracias, teacher. Okay, very nice. Okay, the rest, how was your day? Good evening, I'm fine, thank you. Okay, very nice. Good evening, teacher. Good evening. Fine. Ah, okay, very nice, excellent. What about you, Elena? How was your day? Good evening. Good evening. Fine, thanks. Okay, very nice. That's perfect. Juan, how was your day? Fine, teacher. Con mucho trabajo este día, un poco cansado, pero aquí vamos con todo. Okay, muy bien. Excellent. Very nice. Okay, very nice. Okay, vamos a pasar asistencia y a
As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay, very nice. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. No. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Presente. Ok. Juan José García Vargas. Presente. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Carla Patricia Peñate Dávila. Presente. Ok. Carol Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lirivet Andrade García. Present. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present, teacher. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que se venga conectando en este momento que no haya mencionado? Good evening, teacher. Good evening. Daisy Restino llegando tarde. Ok, Daisy. Give me a second. Ok, very nice. ¿Alguien más? Thank you. Ok. No, right. Okay, perfect. Okay. Very nice. Yesterday we were like practicing with a topic in order to use a simple present, right? In order to use simple present expressions. Okay. Today, we're going to have another practice with simple present too, but we're going to use some other aspects in order to have a really nice practice of the English, okay? Excellent. La clase pasada vimos un poco sobre el uso del simple present. Y ahora vamos a ver algo más siempre para poder utilizarlo con el simple present, que nos va a permitir, ¿verdad?, manejar otro tipo de expresiones para poder generar más vocabulario y para tener más, para poder expresar al momento de utilizar el inglés, right? Okay, perfect. Pero antes, I would like to listen to you. What do you remember about the last class? Can you tell me? What do you remember about the last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? De la última clase. Vimos las time expression y también vimos la frequency adverb. Frequency adverb, okay, time expressions. Very nice, excellent. Okay. También vimos con hacer preguntas, cómo hacer las preguntas que no sean, que sean abiertas. Ok, cómo utilizar preguntas usando abiertas. Usando el WH.
WH question words. Okay, very nice. Excellent. Okay, cuando hablamos de time expressions, ¿cuáles son algunas de las time expressions que vimos ayer? Twice, every day, every month. Okay. Part-time. Part-time, okay, yes. At noon. At sometimes. Noon. Sometimes, yes. Aunque ya el sometimes ya va dentro del frequency adverb, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, tenemos lo que es este tipo de expresiones para hablar sobre el tiempo, ¿verdad? Para saber cuántas veces algo se realiza. Y luego también tenemos lo que son los frequency adverbs, los que me sirven para poder hablar con qué frecuencia se hace algo. Ok, cuando yo quiero saber con qué frecuencia se hace algo, ¿qué tipo de pregunta utilizo? ¿Una pregunta cerrada? No. ¿No? ¿Cuál es la que utilizo? How often. How often, ¿verdad? How often, ok. Y sería, por ejemplo, una pregunta que puedo hacer con how often. How often do you take water? How often do you drink? Yes. Drink. Okay, how often do you drink water? Okay, si yo, por ejemplo, hago esa pregunta, how often do you drink water? Vamos a ver si yo le pregunto, por ejemplo, a Pablo. Pablo, how often do you drink water? One or twice a day. Okay, pero necesito hacer la oración, ¿verdad? No solo puedo contestar eso. Ok, ¿cómo sería? Sería I bring one or twice a day. Ok, I drink one or twice a day. Once or twice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que drink? Water. Ah, ok, perfect. Vamos a ver. Entonces hoy sería... Sería, I drink water one or twice a day. Ok, perfect. Tan poquito, solo una o dos veces al día. Ok, very nice. No, pero que usted se... Mucha soda. Ah, ok. Lo que pasa es que usted es un galón, ¿verdad? La primera vez un galón y en la segunda vez otro galón. una garrafa. Ok, very nice, perfect. Ok, si yo le hago esta pregunta, por ejemplo, a Roxana Beatriz. How often do you drink water? ¿Cómo me contestaría Roxana? I drink a water today. I drink a or 10 water today. No, okay. Vamos bien, ¿verdad? I drink water. I drink water. Uh-huh. Eight. Today. Eight times. Recordemos que tenemos que poner times. Uh-huh. Ajá. Si vamos a decir eight times. Time. Ajá. Entonces sería I drink water. I drink water eight times. Eight times. Ajá. Uh-huh. Eight times. Today. Todos los días. A day, sí. A day. A day. Ok, muy bien. Y ahí dice, ¿verdad? I drink water 8 times a day, ¿verdad? Yo bebo agua 8 veces al día. Ok, perfect, very nice. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Carla, que creó la pregunta, ¿verdad? How often, Carla, do you drink water? I drink water once. Once a day. A veces y a veces no, cuando no me acuerdo que hay que tomar agua.
Y yo estaba por decirle, fíjese, yo creo que Carla me va a decir, I never drink water. Hay días que no. Ah, ok. Muy, entonces sería, I sometimes drink water, ¿verdad? Yes. Algunas veces bebo agua, ¿verdad? Uh-huh. Ok, perfect. Very nice. Perdón. Ok. Vamos a ver aquí a Juan José. How often do you drink water, Juan? I drink water 8 to 10 times a day. Okay, I drink water 8 to 10 times a day. Muy bien, excelente. Elena, how often do you drink water? I drink water always. Okay, excelente. I always drink water. Muy bien. Vamos a escuchar a Tatiana. How often do you drink water, Tatiana? I always drink water. Okay, very nice. Lucia Milagro, how often do you drink water? I drink water 5 times a day. 5 times a day. Muy bien, excelente. Daisy, how often do you drink water? I drink water a la fuerza, 8 glasses al día. ¿Cuánto? 8. 8 vasos al día todos los días. 8 glasses daily. 8 glasses. Daily. Fine. Ajá. Ah, pero que a la fuerza. Ah. By force. Pero no. Okay, very nice. Excellent. Okay, thank you. Okay, Carlos Wilfredo, how often do you drink water? I drink water 10 times a day. Okay, muy bien. I drink water 10 times a day. René Mauricio, how often do you drink water? Luis Javier Castillo, how often do you drink water? I drink water when I wake up every day. I drink water when I wake up every day. Eso sería once a day, ¿verdad? Una vez al día, porque solo cuando se despierta. After 10 veces, 10. 10 times. And time. Uh-huh. Ok, a day, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar, por ejemplo, a Lucía Milagro. How often do you drink water? I drink water 5 times a day. I drink water 5 times a day. Muy bien. Nelly Lilibet, how often do you drink water? I drink water many times a day. Many times a day, okay. Muy bien. Francisco Lopez, how often do you drink water? I drink water all day. All day, okay, muy bien. Carol, how often do you drink water? I drink water 4 or 5 times every day? 4 times a day. A day. Ajá, uh-huh, okay. Moisés Cruz, how often do you drink water? I drink water as many times as necessary per day. Ah, okay, muy bien, excellent, very nice. Wendy Marlene, how often do you drink water? I drink water always drink water. Okay, muy bien. Cuando utilizamos los frequency adverbs, ¿verdad? Siempre vamos a llevar de la estructura de una oración afirmativa, hacemos un espacio entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si la oración es I drink water,
Entonces yo hago el espacio en el drink y entre el sujeto I, y luego coloco el frequency adverb. Entonces sería, I always drink water. I sometimes drink water. I never drink water. I sometimes drink water. Okay? Okay, perfect. Teacher, una pregunta. Podríamos mencionar, decirlo por así, la respuesta podríamos darla así, como decir, I drink a lot of water a day. I drink a lot of water a day. I drink a lot of water a day. Yes, sí lo puedo decir. A lot of. Okay. Okay. It's correct. Okay, great. Okay, perfect. Okay, vamos a ir a trabajar ahorita en los breakout rooms. Vamos a tener una pequeña actividad, ¿verdad? Que la vamos a realizar en parejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a generar una conversación, ¿verdad? Donde ustedes me van a participar generando una conversación sobre lo que ustedes hacen, por ejemplo, en el trabajo, en su diario vivir, ¿verdad? Para eso vamos a tener que generar una conversación empezando desde hello, how are you today, etcétera, what is your job, y así sucesivamente, ¿verdad? Y vamos a utilizar las WH questions para obtener información. Vamos a utilizar también lo que son time expressions, el verbo to be también lo podemos utilizar, ¿verdad? A modo de generar una conversación y luego la vamos a venir a presentar a la clase. ¿Es ok? Yes. Yes. Ok. Perfecto. Solo necesito saber quiénes son los que van a estar activos por el momento, ¿verdad? Porque pues necesito saber para poder asignarlos en el grupo. Vamos a ver. Yo puedo hasta las 8:40. Ok, estamos bien. ¿Manuel? Yes, teacher. Ok. ¿Lucía? ¿Lucía Milagro? Sí, teacher. Okay. Sí. ¿René Mauricio? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfect. Carol, ¿verdad? Solo sería Gianni y Jonathan que me dijeron que no podían, ¿verdad? Ok, perfect. Yes, teacher. Ok. ¿Sí, Daisy? No tengo. Se oye muy entrecortado. Hay fuerte lluvia en mi casa. Ah, ok, ok, ok. Deme chance acá, ahorita déjenme ver. Ahorita los estoy ordenando, déjenme ver. Okay, ahí vamos. How are you? Perdón. Hi, how are you? What's your name? What do you do on your day by day? What do you do? ¿A qué te dedicas? Es, no sé si te parece eso vos, ¿tienes alguna idea ahí? ¿Cómo? Sí, sí, así sería de iniciar. Me parece excelente. Mi pregunta es esta, va. Está bien así, va. Pues primero te pregunto yo a vos y después me preguntas vos a mí, si te parece. Okay.
Entonces estoy así como, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? O te pregunto yo primero, hola, ¿cómo estás? Vos me decís, I'm fine. Un ejemplo. Uh-huh. Y ahí te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Vos me respondés, va, Carlos Carvajal. Y ahí, ¿qué haces en tu día? Y me explicas, va, un ejemplo, yo me levanto a las 4 de la mañana, hago esto y esto y esto, me voy al trabajo, realizo esto y así. Y luego te pregunto a vos, yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? Y luego me respondes a mí, ¿te parece eso? Sí, sí, me parece perfecto. Va, digo, si querés empecemos entonces la conversación. Ok. Va, entonces sería, hi, hi, how are you? Y ahí me responde vos, ¿cómo es? I'm fine. Me voy al castillo. And you? Pregunto yo, me responden. Permítame. Hello. What you name? Vaya. Vaya, me dijo. Hi, my name. Hello, what's your name? Javier Castillo. Hi, my name is Javier Castillo. And you? Permítame que voy escribiendo. Entonces, ahora tú me tienes que hacer alguna pregunta, ¿verdad? Porque tú iniciaste la conversación. How do you do? I'm fine. De ahí sería... what do you do? ¿Qué es lo que haces? Ajá. What do you do? Va. Ahí sí sería respuestas individuales de cada uno. Yes. Ajá. Client. What do you do? Y ahí usted me explica qué es lo que hace. Ajá, va. Ok, I attend the client en área de facturación. Ajá. Ok. ¿Cómo es facturación? Billing, facturación. Take a lunch, creo que es. Ajá, sí, lunch. Take a lunch. What time take a lunch?
Entonces sería I take a lunch. Entonces sería hi, I'm fine. Ajá, sí, hi, I'm fine. And you, ¿verdad? Sería you. Hi. Hi. Y ahí vos me vas a preguntar, what about you? What about you? Ahí está, te lo escribí. Ese, vale, entonces vos me contestas todo esto y yo iré y me preguntas qué hay de mí. Entonces yo te digo I do import. Yo importo las materias primas. Ah, pero aquí le puedes poner shopping of raw materials. Local. Ah, que son locales. You. Ajá. I do import raw materials. Eso sería raw locales. También, la despedida. Sí, ajá, de ahí. Ahí está, viejito, ahí está. Ok. What do you do and to what? Vaya, entonces sería. Bueno, yo primero hago una agenda. Pues I make my agenda in the morning.
Vaya, sería. I my words y permítanme, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Delia. Vaya, sería I my word I am in charge of registered boats. Que yo en mi trabajo me encargo de registrar embarcaciones. Sería ahí. O yo en mi trabajo me dedico. Entonces sería in my worry. Me dedico al registro, dijo. De embarcaciones. Embarcaciones. I dedicate myself to the registration. I dedicate myself to the registration of vessels. Eso me sale a mí. I dedicate myself to the registration. Tu registro. I dedicate myself to registering boats. No sé cómo le apareció la última palabra. Vessels. Hola. I dedicate myself to the registration of vessels. Vessels. V. V. E. S. S. E. L. E. S. Vessels. No, no, no. Me dedico a registrar embarcaciones. No sé. ¿Cómo le parece a usted? I dedicate myself to register boats. Boat. ¿Ocho veces al día? Ocho veces al día. Termina bien drogada. No. Es que no sé si contestar. Ocho veces al día. Es que no quiero decir que tomo ocho veces al día. Quiero decir que tomo cada ocho horas. Cada ocho horas. Ah, entonces sería. I take medicine eight hours a day. Every 8 hours sería. Every eight. Creo. Así es, teacher, ¿verdad? Si yo digo ocho veces al día. Lo que dice every 8 hours. ¿Ocho veces o 8 horas? Cada 8 horas quiero cada decir. Cada 8 horas. Ah, every 8 hours. Ajá, así es. Every 8 hours. Every 8 hours, yes. I take medicine. Entonces sería I take medicine every 8 hours. Yes. Así. También daily, daily, ahí puedo utilizar daily. Se escribe daily. ¿Cómo sería? Entonces, I take medicine every 8 hours daily, diariamente, daily. ¿Verdad? Ajá. Ok. Que no estamos aprovechando que está enferma, entonces. Ah, ok, muy bien. Ahí va la conversación. Ahora ya para cerrar, ya no me pregunté eso. No. Ya despidámonos. Aquí te puedo decir que espero que mejore, ¿verdad? Yo estoy apuntando daily. Entonces te puedo decir, ok, Carol. Espero mejores. ¿Cómo se dice espero? Es hope. I hope you get better. I hope you get better. You get better. Mm-hmm. Okay.
Y ese hop, ¿cómo se escribe? H-O-P-E. Uh-huh. Como esperanza, es lo mismo. El gerente de la empresa que yo trabajo es apellido Hop, pero con doble P, Hope. Ajá, ajá, así es que. Pero es alemán. Hay algunos, ajá, eso le iba a decir, que hay algunos apellidos que son bien peculiares, ¿verdad? Ajá. Entonces sería, ok, Carol, I hope, ¿y de ahí? I hope better, o sea. Sería. Vale, este, how often do you practice football? What are you doing? I work in a foundation that watches over the full enforcement of the rights of children and adolescents, in addition to the development empowerment of women and the local development of economies. Great. Hi, teacher. Hi, ¿cómo estamos? Ya, finish. Okay, perfect, very nice. Okay. Lo voy a poner. Good night, how are you? Hi, I'm fine, and you? I'm fine, thanks. Let me... Word day. Okay. See you later, Wendy. See you later, Roxana. Goodbye. No sé si lo querés, lo volvemos a repasar. Sí, lo vamos a repasar. Bueno. Bye. Hello, Roxana. Nice to Okay. Do you all finish? Yes, teacher. Okay, very nice. Vamos a iniciar entonces. Nelly, no sé si tiene tiempo para hacer la conversación con su compañero antes de irse. No, okay, creo que Nelly me dijo que iba a estar ocupada. Okay, very nice. Perfect. Vamos a escuchar al equipo de Pablo. Okay. Hola. 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 Sí, puedo un ratito. Ah, okay. Entonces, Pablo, esperemos para que Nelly haga con Manuel. Estaba usted, ¿verdad?
Sí. Ok, va. Para que así ustedes se despidan con broche de oro. Bye. Ok. Manuel, are you ready? Yes, teacher. Okay. Time is yours. Cuando ustedes quieran, empiecen. Okay. Good night. How are you? Hi, I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Let me introduce myself. My name is Lizbeth Andrade. I study here today. What's your name? My name is Manuel. Are you from San Salvador? No, I'm not. I'm from Santa Rosa, Lima City. Who are you from? I'm from San Salvador. It's a beautiful place. Lizbeth, is Carol your classmate? Yes, she's my classmate. Are you Mr. Martinez? No, I'm not. I'm Mr. Hernandez. What's your occupation? I'm an engineer, and you? I am an architect. What's your address? Main Street in Tremines neighborhood, front of Zacopio in Santa Rosa, Lima City. What's your address? San Francisco's neighborhood in San Salvador City. Do you know where Paris Hilton is? Hola. No, creo que el internet. Sí, creo que le falló el internet, Nelly, porque veo que de pronto se retiró. Acá en San Salvador está viendo bastante fuerte. Sí, sí. Bueno, creo que casi en todo el país está ahorita así. Cuando alguien de repente está hablando y se va, porque de seguro hubo un apagón. No, teacher, aquí donde soy yo, calor, nada, ni una gota. No le creo. Nada. Está lloviendo fuego. Quizá. Mire cómo le dice Juan, está lloviendo fuego. Es que se porta muy mal ahí, quizás, Carlos. ¿Dónde vive usted? Zaragoza. Ah, pues quizás se portan muy mal, porque miren, a nosotros agüita nos dan. Va que, mire, ya escribió este Manuel que fue la energía, dice. Ok. Very nice. Muy interesante la conversación de ustedes, Nelly y Manuel. Estaban utilizando todos los tiempos, ¿verdad? El verbo to be, estaban utilizando también el simple present y hablando sobre sus ocupaciones, your occupations, and using questions like, for example, what is Paris Hilton. Pero en este caso, usted estaba preguntando por el hotel, ¿verdad? No, por la persona. Ah, por la persona. Ah, ok, ok, muy bien. Y me entró esa duda, ¿verdad? Si estaba preguntando por el hotel o estaba preguntando por la persona. Porque si era la persona, pues está bien la pregunta así, ¿verdad? Pero si era por el hotel, tenía que agregarle Paris Hilton Hotel, ¿verdad? Pero ok, very nice, excellent. Ok, aquí está Manuel ya, mire. Ok, sí, es que como no se me ocurrió otro nombre, la verdad. Ah, ok, very nice. Se fue un poquito cerquita, ¿verdad? Sí, fue el primero que se me vino a la mente. Pero pues, ¿lo podemos terminar? Sí. Manuel, ¿estamos listos para terminarlo? Voy a tratar de chequear. Está lloviendo bastante fuerte. Sí, 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 así me comentan que está lloviendo fuerte ahí. Ok, vaya, se quedaron en la pregunta que le estaba haciendo Nelly, la última. Sí, vaya. Do you know where Paris Hilton is? Hola, hola. 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 Hola.
Sí, hola. Creo que le está fallando el internet. Quizás como está con los datos y si está lloviendo fuerte también hay interferencia. Ok, very nice. Si no, lo vamos a dejar pendiente para mañana, Neil, con Manuel. Va que le digo que escucha cortado que acá escribió ahorita. Ok, perfect. Ok, very nice, great job. Okay. Bye. Ok, vamos a escuchar entonces now al equipo de Daisy Elizabeth Recinos. Creo que iba con Carol, si no me equivoco. Carla, perdón, ¿verdad? Si no me equivoco. Carla. Con Carla, sí. Con sí. Carla. Ok. Carla. Hi, Carla. Hi, Daisy. Okay, ahorita, inicio. Hello, what is your name? Hi, my name is Carla. What's your name? My name is Daisy. Nice to meet you, Daisy. Nice to meet you, Carla. Where do you work? I work in a foundation. What are you doing? I work in a foundation that watches over fulfillment of the rights of children and adolescents. In addition to the empowerment of women and the local development of economies. Great. What's your job, Daisy? I'm Carla, and in my job, I attend clients in area the filing at 7 o'clock at 12 o'clock. Great, I work all day. Where is your job, Carla? My job is in Tacuba City. Nice to meet you, Daisy. Bye. Nice to meet you, Carla. Bye. Okay, very nice. Excellent. Great job. Perfect. Okay, vamos a escuchar ahora la conversación de Luis Javier Castillo. ¿Con quién estaba trabajando usted, Luis Javier? Hello, with the Milagro. Lucía Milagro. Lucía Milagro. Vaya. Hello, what's your name? Hi, my name is Javier Castillo, and you? My name is Milagro Mejía. How are you? How are you? Very nice. Where you work? I work in Port Maritime Authority. And where do you work? I work in Conectividad Center. What do you do in your work? I dedicate myself to register boats. And you? Oh, nice. Very interesting. I make my agenda in the morning after answer email. What time do you lunch? I have at lunch 12:30 p.m. Where do you live? I live in Lourdes City, begin Maxi Despensa. Bye, Milagro. Bye. Okay, excellent. Very nice. Muy bien, great job. Great job. Okay, excellent. Las conversaciones están muy bien, ¿verdad? Excellent. Vamos a escuchar ahora al equipo de Francisco López.
Okay, teacher. Okay. Trabajé con Elena. Okay. Hello, Elena. How are you? I'm fine, thanks. You? I'm fine, thanks. What do you do in your job? I arrive at 7 o'clock and turn on the computer and check my emails. And you? Very good, Elena. I arrive at 8 o'clock. I breakfast with pulses. I start the computer and check my email. What time take a lunch? I take a lunch at 12 o'clock. What do you do in weekend? I get up 10 o'clock. I watch TV series. And you? I get up That's good, Elena. See you later. See you later, Francisco. Excellent, very nice. Great job. Okay. You're using really nice equations and also the answers. That's very nice. Vamos bien. Vamos a escuchar ahora el equipo de Carlos Wilfredo Carvajal. Yo trabajé con Moisés, pero nos quedamos. ¿Dónde llegaron? No alcanzamos a terminarla. Lo que pasa es que me incluí porque se me había ido el internet y al final me pusieron con ellos, pero ya era hora de venir. Ok, pero hasta donde la tengan, no hay problema. Ok, Moisés. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. What's your name? My name is Carlos Carvajal, and you? My name is Moisés Cruz. What do you do in your day today? Nice to meet you too, Moisés. And my day today, I get up early, I exercise, and then I do the work, and you? I get up 5 a.m. every day, take a shower. Perfect. I work at Atlantic Bank. And what do you work? Hasta ahí nos quedamos, Tish. Okay. Very nice. Excellent. Perfect. Very nice. Tatiana, usted como ya llegó, ya era hora de venirse, ¿verdad? Hello, Moisés. En eso nos quedamos de cómo incluirla cuando ya nos tocó salir. Okay, very nice. Perfect. Vamos a escuchar el equipo de Juan José García. Okay, estamos con Carol. Hello, Juan José. How do you do? Hi, Carol. I'm fine. And you? I'm a little sick. What do you have, Carol? I have the flu. Are you taking medicine? Yes, I take medicine. How often do you take medicine? I take medicine every 8 hours daily. Okay, Carol. I hope better. Thanks, Juan Jose. See you later, Carol. See you later, Juan José. Se fue rápido. Sí, no, ya vieron que es real lo que estamos hablando, que está enferma. Y se fue rápido. Excelente. Yes, muy bien. Eso les iba a decir, ¿verdad? Ustedes aprovecharon el momento exacto, ¿verdad? Para generar la conversación real. Ok. Creo que ya todos pasaron, ¿verdad? René Mauricio, ¿con quién es usted? Con Pablo. Pablo, ¿era ustedes dos los que faltan?
No, yes. Me falta Wendy también, Marlene, ¿verdad? Creo que iba con... déjeme. Wendy, ¿usted con quién iba? Con Roxana. Pero Roxana no la veo. ¿Se le dio que no la veo? Ah, sí, ahí está. Roxana, mire, y en el cuadro abajo de mí me aparece en el cuadro. Está calladita. Abajo de mí aparece en el cuadro de pantalla y todas las demás la estaba viendo menos abajo. Ok, bien, vamos entonces con Pablo y René. Si gusta René, empieza con las preguntas. Ok. Hello, what's your name? My name is Pablo, and you? What is your name? Hello, what is your name? My name is René. Who are you? I'm fine, and you? Fine. What do you do? I work in the office account. And what do you do? Well, I work especially in the industry that is dedicated to the manufacturing of capacitors. Excellent. Do you practice any sport? Yes, I play soccer. And you? No, only practice chess. How often do you practice soccer? Yes, I practice one time a month. Hasta ahí nos quedamos. Okay, once a month. Once a month, sería, ¿verdad? A month, yes. Okay, very nice, perfect. Y ahora vamos con el equipo de Wendy y Roxana. Hello, Roxana. Nice to meet you. Hello, Wendy. Nice to meet you. You do? Where do you work, Roxy? I work in Kikosa. Really? And what do you do in your work? I do booking reservation. And once or twice a week, I do the shopping of raw material local. What about you? I do import of raw material of China, Spain, Mexico, and other countries. Also, I make payment online. We have a similar work. Excellent. See you later, Wendy. Goodbye, Roxy. Okay, excellent. Very nice. Perfect. Okay. Las conversaciones muy bien creadas, ¿verdad? Hablando sobre temas que son fundamentales utilizando el verbo to be. Utilizando también la otra parte del simple present que es con otro verbo, ¿verdad? Okay, very nice. Ahora vamos a pasar a, porque tenemos varias actividades que realizar el día de hoy. Hoy es de mucha práctica. Vamos a pasar a esta conversación, ¿verdad? Donde acá ya más que todo hablamos, ¿verdad? Sobre terceras personas. Yo voy a darles una vez para que repasemos la pronunciación de estas palabras. Luego van a ir ustedes a practicarla. ¿Ok? What does Dominic do? Repeat. What does Dominic do? Ok. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Do. 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 Esta. Uh-huh. ¿Y esto qué sería? El auxiliar. Auxiliar. Ah, ok, auxiliar. Perfect. Entonces significa, ¿verdad? Como lo dije una vez, que el do, con esto casi no puedo escribir mucho, pero lo importante es que me van a captar qué es lo que les quiero decir, ¿verdad? Ok. Parecido, pero. Ok. El do y el does son auxiliares, ¿verdad?
pero también pueden fungir como verbo dentro del mismo simple present. Con la diferencia que cuando yo utilice estos como verbo, siempre tengo que llevar los auxiliares. En este caso, por ejemplo, acá como estamos hablando de tercera persona, ¿verdad? Y hacen la pregunta, what does Dominic do? El auxiliar va con does, ¿verdad? Y el verbo do va normal porque la oración solamente cambia cuando es afirmativa. Ahora, si yo quiero utilizar la negativa, pues acá tendría en tercera persona el does más el not, ¿verdad? Que sería doesn't. Ok, entonces yo tengo los dos auxiliares que son el do y el does, ¿verdad? Y que dijimos que el does lo podíamos utilizar con los sujetos que son he, she, and it. Ok. Y que el do lo utilizábamos con los sujetos que son I, you, we, and they, ¿verdad? Ok, muy bien. Y luego también dijimos, ¿verdad? Que tenemos la forma de los verbos. Por ejemplo, tenemos el do not para la negativa, ¿verdad? Do not. Pero que contractado se convierte en don't. Don't. Tenemos el does not. Does not. Para la tercera persona, que para la contracción se pronuncia doesn't, ¿verdad? Ok, very nice, perfect. Ok, vamos con la siguiente parte de la conversación. Well, she is a secretary. 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 She is a secretary. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day? What does she do every day? Exactly. Ahora completo. What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types reports. She and sends emails every day. And sends emails every day. She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. She is the first person to arrive in the office. Okay, perfect. ¿Alguna duda en cuanto a la pronunciación de esta palabra? Que tengan, por ejemplo, ahorita alguna que le gustaría repasar nuevamente. Hard working. Ah, cuando decimos hard working, una persona trabajadora, ¿verdad? Muy trabajadora. Ok. ¿Alguna otra palabra? Arrive. Ajá. No lleva eso porque como estamos en pregunta y acá lleva el auxiliar, por eso va normal, ¿verdad? Ya si fuera la oración afirmativa con she, así como está ahí, sería arrives con la S al final. Pero como ya es pregunta, entonces ya no sufre modificación y dice arrive. Ok, ¿alguna otra? Absolutely. Okay. Secretary. Okay, yes. Secretary. Okay, ¿alguna otra? No, ¿verdad? Exactly.
Exactly. Exactly. Exactly. Okay. Muy bien. Vamos a trabajar en dos pequeñas cosas. Primero, en escribir la forma correcta de acá. Pero tenemos que practicar esto, ¿verdad? Si la podemos practicar unas tres veces, mucho que mejor, ¿verdad? Lo que necesito ahorita es que hablemos para que vayamos soltando. Luego de esto, acá está lo de las reglas, lo que les explicaba, ¿verdad? De cuando tenemos oración afirmativa en tercera persona, le agregamos S, ¿verdad? ES en algunos casos. Cuando ya hablamos de plurales, por ejemplo, el they, el verbo va normal. My coworkers, como lleva S, ¿verdad? Aquí dice mis compañeros, también va normal. The employees, que son los empleados, porque como no lleva modificación, ya que employees, la S al final me hace plural y dice empleados, ya se convierten en they, ¿verdad? Ahora acá sí, porque estamos hablando de he, Dominic, que podría ser he or she, ¿verdad? Y it. Ok. Luego tenemos la pregunta, que con el does va con he and she, lo que les estaba explicando en un momento, ¿verdad? El verbo siempre va en su base normal, y acá tenemos reports, que aquí sí estamos en plural, hablando en plural, pero es en el complemento, ahí no hay problema, ¿verdad? Luego tenemos el do, que lo utilizamos con el will day, ¿verdad? Que les estaba explicando. El verbo normal y también, ¿verdad? Dependiendo el complemento, cómo lo tengamos, así lo utilizamos. Ok, parece que me levantó la mano, ¿verdad? Quiero ver quién fue. Daisy, usted me levantó la mano, ¿verdad? Teacher, thank you y excuse me, fue error. Ah, ok, very nice. Entonces, en esto creo que no estamos... No hay pregunta, teacher, okay. Error de levantar la mano. Ok, muy bien. En esto creo que estamos claros, ¿verdad? Porque ya se los expliqué. Ok. Luego entonces vamos a ir a trabajar, miren, vamos a aprovechar y una vez que nos vayamos, trabajamos en esta conversación, quiero que la practiquen, no me la vayan a obviar, porque las conversaciones nos sirven para ir soltando, ¿verdad? La lengua, poder conversar. Aquí van a contestar esto que se les va a hacer fácil. Luego de esto, vamos a venir acá y tenemos esta conversación, ¿verdad? O este párrafo, mejor dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos estos verbos que tenemos que colocarlos acá. Si van en tercera persona, hay que hacer la modificación, ¿verdad? Si van con los otros sujetos, pues no hay problema. Ok, ahí ustedes van a decidir acorde a lo que hemos visto y acorde al sujeto que ustedes tienen para saber cómo va el verbo. Ok, no sé si me explico. Sí, ¿verdad? ¿Questions? ¿No questions? No, ¿verdad? Ok. No. Ok. Acá en esta donde decimos go y te está por tres ahí, ¿verdad? Como cuando decimos por dos nosotros. Ok. Acá este por tres significa que tres veces va a ir utilizado en el, tiene chance de ser utilizado tres veces en el párrafo. Ahí ustedes van a valorar, ¿verdad? Ok. Una pregunta, teacher, ahí arriba. Los verbos están sin forma la modificación base. Para tercera persona. Ahí están en forma base. El verbo siempre va a estar en forma base. Ahora, ¿cómo va a sufrir? Al utilizarlo hay que... Ajá. Al utilizarlo hay que hacer la modificación para tercera persona. Sí, cuando ya se utilice, si se va a utilizar con tercera persona, pues ustedes saben que se le va a hacer, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, very nice. Y luego, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Después vamos a la otra actividad para la siguiente parte. Estamos claritos, ¿verdad? Yes. Clarito como el agua. Clear like water. Yes. Como la horchata. Como la horchata. Ok, very nice. Excellent. Ok, vamos a ver acá. Ok, there we go.
Y el mensaje lo vi de último, lo vi. Sí. Espérame. Ahorita estoy viendo el libro. Avísame ahí entonces. Vale. Permíteme, ahorita estoy cargando esa cosa. Vaya. Ahí estamos. Vale, empezamos la conversación entonces. Sí. Vaya. What does Dominic do? What does Dominic do? Okay. Ahorita te digo, es where she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. What does Dominic do? Where? Hola. La pronunciación del de Matt es where, ¿verdad? Where she is a secretary? Well. Uh-huh. Okay. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Where the time report and then you make every day. She is a hard working woman. Absolutely. Huh? Does she arrive? Sería she type. She types. Ella escribe. She type. Number two. Pero no estamos hablando. Sería dos. Estamos hablando de tercera persona. Entonces no creo que sería type report. Escribe informes. Pues por eso, porque estamos hablando de tercera, se tiene que agregar ese. Ajá. Sería types. Type reports, ¿verdad? Types reports. Uh-huh. Uh-huh. Types reports. La segunda, types. Arriba dice, en la segundo párrafo de Matt. Oh, I see your point. Well, she types. Report. Ella escribe reportes. Ajá. Ajá. Reports. Do or does she arrive? Do or does. Sería does. Do she arrive? Do she arrive? Words in the box, o sea, ahí tenemos que lo que dijo el teacher, colocar los verbos en esos espacios que están ahí, ¿verdad? Pero si tenemos que llenarlo del cuadro. No. Esos cuadros yo entendí, bueno, produciendo que es el teacher, yo entendía que esos cuadros solo nos están explicando. Que en tercera persona, si observas, está subrayada la S en cada verbo, ¿verdad? Check
agregar a eso. O sea, aquí solo nos está dando como un resumen de lo que ya teacher nos explicó. ¿Verdad, teacher? En los cuadros esos solamente es un resumen. El cuadro lo que está haciendo solo es explicándole lo que yo ya antes hice, ¿verdad? Sobre las reglas. Digamos, no las reglas, sino la estructura. Nos vamos al 4, entonces. Ajá, eso es para tomar un refuerzo, sí. Okay. Así es. Entonces aquí está en infinitivo. En infinitivo lo tenemos jugando. Así. From Monday to Friday. Ajá. From Monday to Friday. Y ahí sería... Sí. Ah, no, ahí no sería esa. Creo que no. Sería wake up. Ajá. Wake up. Wake up. Sería wakes. Wake. Ajá, porque levanta a las 5. Bien, she go to work. Se levanta a las 5. She goes to work. Lo pudo descargar. ¿Cómo vamos acá? Ahorita Daisy está descargando el libro. Ok. Solo había que practicar el punto número 2, seleccionar el verbo correcto de la... Del punto número 3 y del punto número 4 complementar, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. ¿Ya terminaron? Sí. Ok, muy bien, excelente. Ah, pues. Hi, teacher. Hi, ¿terminamos? Finish, teacher. Okay, muy bien. Fast and Furious. Yes. Cars. Cars sí sería solo sin... O hay que convertirlo también. ¿Cuál? La siguiente, porque... Arrive. Es absolutely, does she arrive early? Absolutely. Absolutely, does she arrive early? La N no la pronuncias, de la T te pasas a la L y la I. Does she arrive? Early. Yeah,
She is the first person to arrive in the office. Okay. Vale, hoy voy a empezar yo y ustedes. What does Dominic do? Okay. Finish, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes. Vamos a pasar acá. Voy a compartir. Okay. Tenemos acá la primera actividad. ¿Cuál sería la forma correcta de la number one? Types. Uh-huh. Okay, la forma correcta del number two. Does, ¿verdad? Okay. And the correct form of number three? All right. Okay, excellent. Very nice. Easy, ¿verdad? Vamos bien. Okay. Acá este es una parte del cuadro donde me explica, ¿verdad? Cómo es el uso que tengo que tener con el simple present, ¿right? Ok. Ahora tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver. En la línea número uno, si me ayuda, por ejemplo, Carla Patricia, en number one. Completa. Sí, solo la primera, hasta donde dice 5 o'clock, 5 a.m. dice. Ok. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Okay, Dominic wakes up, ¿verdad? Okay, very nice. Wakes up at 5 a.m. Okay, solo aquí sería, Carla, Friday. Uh-huh. Friday, ¿verdad? Okay, very nice. Vamos a ver si me ayuda en number two. Si me ayuda, por ejemplo, Wendy Marlene. She goes to work, and when she gets there. Okay, she goes to work. Goes to work, yes. She goes, repeat, goes. Goes. Okay, vamos a poner acá. Goes, right? Repeat, goes. 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 Okay, goes to work. Okay, goes to work. Recordemos goes la pronunciación, ¿verdad? Goes to work. Goes to work. Okay, perfect. And when she gets there. Okay, muy bien, excelente. When she gets there. Okay, en este caso, es bien importante que nosotros vayamos practicando la pronunciación de la S. ¿Verdad? En palabras que lo llevan. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza a nosotros que pronunciemos claramente. Ahorita, por lógica, tenemos que, por ejemplo, wakes, que suene de esa manera para acostumbrarnos. Con el tiempo, cuando ya dominemos un poco más,
ya no vamos a decir wakes, sino que wakes, wakes, wakes. Ya va a estar nuestra mente programada a utilizarlo de esa manera. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Vamos a ver si me ayuda a Elena Guadalupe. Ambas. Sí, ambas. Ambas. Al 2x1, mira. Ok. She checks her emails and calls at the clients. All the clients. And? In her daily no. Ajá, ok. ¿Cuál sería el otro verbo, me dijo? Calls. Calls, ok. Sería she checks her email and calls all the clients, ¿verdad? Sí. Ok, vamos, muy bien. Juan José, si me ayuda con la siguiente. Lisa and Claudia work with Dominic. Lisa and Claudia work. Work with Dominic. Ok, muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. Si me ayuda Roxana. They have to go. To go. To go. To go. Uh-huh. Lunch together. Okay. At 14 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. Ok, vamos con la última, a ver si me ayuda, por ejemplo, Lucía Milagro. Dominic, who hurt? Dominic? Goes. Goes. Home. Ok, esa oración empieza de acá. At 4 p.m., Dominic goes home. Okay, very nice. Perfect. Entonces estamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, acá cuando decimos Lisa y Claudia, estamos hablando de dos personas. Por eso, como no me incluye, estamos hablando de que es el sujeto they, ¿verdad? Si ahí dijera, por ejemplo, Lisa y Claudia, o Lisa, Claudia and I, me incluiría. Entonces ella no sería they, sino que sería... We, ¿verdad? Ok, muy bien, perfect. Ok, vamos a hacer la última actividad. En este momento, vamos a recordar un poco sobre lo que vimos ayer, las time expressions. Si de repente se me sale un gallo, me disculpan porque ando bastante mal de la garganta. Ok. Tenemos, por ejemplo, la que practicábamos ayer, ¿verdad? Every day. Y este every... lo puedo utilizar con todos estos. Yo puedo decir every day, puedo decir every week, every month, and every year. O sea que el every, por sí solo, lo puedo utilizar con todos estos que están acá. Repeat after me, every day. Every day. Every day. Every day. Cada día, ¿verdad? ¿Está diciendo? Cada día. Every week. Every week. Every week. Every week. Every week. Every week. Cada semana, ¿verdad? Every month. Every month. Every month. Every month. Every month. Every month. Y estoy diciendo cada mes. Ok. Every year. Every year. Every year. Every year. Every year. Ok. Y acá estoy diciendo... cada día, cada semana, cada mes y por último, cada año. Ok, si yo quiero hablar que hago algo cada día, utilizo every day. Si yo quiero decir que utilizo algo cada semana, every week. Si quiero decir que cada mes, every month. Si quiero decir que cada año, every year, ¿verdad? Ok. Luego tenemos estas otras, por ejemplo, daily. Repeat, daily. 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 Cuando decimos daily, estamos diciendo diariamente.
Ok, por ejemplo, yo puedo hacer una oración. I study English daily. ¿Verdad? Yo estudio inglés diariamente. Es como decir todos los días, ¿verdad? Pero aquí lo digo daily. Ok, luego tenemos weekly. Weekly. Ok, y acá decimos semanalmente, ¿verdad? Ok. Example, teacher. Por ejemplo, vamos a ver qué podríamos hacer semanalmente. Vamos a ver. I give money. I pay my. Vamos, no, pero sí, my food, ¿verdad? I pay my food weekly. Por ejemplo, vamos a mi lugar de trabajo, yo tengo un chalet ahí que me da chance que le pague semanalmente, ¿verdad? Acá lo que consumo, no diariamente. Entonces, yo puedo decir, I pay my food weekly. I pay my food weekly. Queremos ir a ese lugar. Sí, hay que ir a buscarlo. No sé a dónde lo inventé porque no pasa, ¿verdad? Okay. I go to the park weekly. Ah, muy bien. I go to the park weekly. Yes. También esa sí está bien, ¿verdad? Yo voy al parque semanalmente, right? Okay. Yes. Okay. Luego tenemos la siguiente. Monthly. 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 Okay. Y acá estoy diciendo mensualmente, ¿verdad? Y acá, ¿qué ejemplo puedo poner? I pay my debt monthly. Yo pago mis deudas mensualmente, ¿verdad? My debt. ¿Verdad? Mensualmente. Bueno, no sé si las pagan ustedes 15 días. Ok. I pay my debt monthly. Vamos a ver, acá se la voy a escribir. ¿Y no está la expresión quincenalmente? No. Ahí no. Sería every 15 days. Uh-huh. Every 15 days. Cada quincena. Ajá. Cada 15 días, ¿verdad? Cada 15 días. Ajá. Ok. Cuando hablamos de debt, son las deudas, ¿verdad? Debt. Y bill sería como los recibos, ¿verdad? Bills ya no sería deuda, sino que serían los recibos. Bills. I pay my bills, ¿verdad? Cuando hablamos de bills, va lo que es necesario, ¿verdad? El agua, la luz, el trangaseo, la matrícula de los, perdón, la cuota de mis hijos en el colegio, ¿qué más? El teléfono, el internet, Netflix, Spotify, cualquier cosa que ustedes tengan, ¿verdad? Ok, eso ya son bills, porque ya ustedes, ya no es una deuda, ¿verdad? Es una deuda, porque nos llevan ahí. ¿Verdad? Uno se obliga. Ajá, pero uno solito se obliga, pero al final ya son recibos, ¿verdad? Que uno tiene que pagar. El debt, no, porque tiene un tiempo donde caduca. Que nunca llega, pero tiene un tiempo. Ok, very nice. Vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto al uso de esta time expression. Teacher, y para decirlo, digamos, anualmente. Yearly. Yearly. Uh-huh. O sea que yo puedo decir, I pay my taxes yearly. Yes. Usted lo puede decir yearly o every year. Every year. Oh. Uh-huh. Usted puede decir yearly también, no hay problema. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Ok. Vamos acá en este momento, ahorita, cada uno de ustedes, le voy a dar un tiempo. Cada uno de ustedes me va a crear 5 preguntas. En el cuadro no vayan a llenar nada, ¿verdad? Porque el cuadro es para las respuestas que ustedes van a tener de sus compañeros. Pero ahorita necesito que ustedes me hagan 5 preguntas individualmente. Me van a crear 5 preguntas
¿verdad? Utilizando estas algunas time expressions para dirigírselas a su compañero o compañera, ¿verdad? Preguntando, por ejemplo, sobre cuestiones de su trabajo o si hay algunas cosas personales que usted le quiera preguntar, ¿verdad? Usted lo hace. Pero usted va a crear 5 preguntas ahorita, ¿ok? Le voy a dar un tiempo para que las preparen. ¿Is it clear? Yes, teacher. Okay. Y acá también, ¿verdad? Nos aparece que las time expressions las utilizamos para hablar sobre daily activities, ¿verdad? O routines. También nos aparece que nos sirve para scheduled events, o sea, para eventos que ya tenemos programados, ¿verdad? Timetables, que ya, por ejemplo, yo ya no puedo decir que voy a hacer algo más porque ya tal día tengo este compromiso y ya no cambia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo decir que la próxima semana voy a ir a tal lugar porque pues tengo este compromiso ya agendado. Ok, en lo que ustedes se lo están haciendo, solo voy a prepararme un tecito. Ya regreso. Yo también quiero. Ok, ok. No, para mí. Okay. Ya le voy a tocar a todos, no se preocupen. Eso, excelente. Okay. Aunque Juan nos quedó debiendo la despedida la vez pasada, ¿verdad, Juan? Ya me la acabé. Ah, no, hombre, pues tenemos que comprar otro. Tiene que incluir a los nuevos también. Sí. Ahí les voy a enseñar una foto, siempre la tiene para cada despedida. Excelente. Ok, ya estamos acá por cualquier duda. Thank you.
El que vaya terminando me dice finish, ¿ok? Para estar al tanto. Finish. Ok. Finish. Okay. Finish. Okay, very nice. Finish. Okay, excellent. The rest? Luis, you finish? Finish. Okay. Finish. Okay. Ready. Okay, excellent. How do you finish? Okay. Very nice. Ok. Las preguntas las vamos a practicar el día de mañana. Porque ya el tiempo prácticamente se nos agota, ¿verdad? Pero, ok. Mañana vamos a tener la clase nuevamente. Al igual que hoy, bastante práctica. Mañana vamos a empezar con estas questions, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con estas questions en la cual... Ustedes como preguntantes, por ejemplo, digamos que Juan tiene la pregunta, tiene las 5 preguntas, ¿verdad? Yo le digo, Juan, ok, Juan, elija uno de sus compañeras o compañeros para hacer la pregunta, ¿right? Ok, o puedo decir también, por ejemplo, enviarlos a una sesión de grupo para que ustedes practiquen las preguntas entre sí, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a generar acá una práctica en la que ustedes van a poder escuchar una pregunta, no van a tener respuesta, ustedes van a tener que dar una respuesta de inmediato. O sea, no es como que yo ya haga la pregunta y luego escriba la respuesta y eso la voy a leer. No, ¿verdad? Yo voy a tener nada más que escuchar la pregunta para luego producir mi respuesta. ¿Ok? Vamos a practicar el uso de ese tipo de listening. Y también vamos a producir el speaking, porque ya una vez que usted haya escuchado, usted interpreta la pregunta y luego produce la respuesta, ¿verdad? Esa la vamos a practicar mañana.
¿Ok? Y también vamos a ver un tema que son los countable nouns and uncountable nouns, los nombres contables y los no contables, ¿verdad? Utilizando how much and how many. Ok, how much and how many. ¿Ok? Así que mañana los vamos a ver y vamos a venir listos y preparados para practicar de esa manera. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna question. No. Everything is clear? No, teacher. Everything is clear? Yes. Clear. Yes. Yes, teacher. Yes, clear. No, teacher. Okay, okay, excellent. Okay. ¿Qué más? Okay, vamos entonces a pasar a lo que es el tema de la asistencia, ¿verdad? Apenas ustedes escuchen su nombre, me dicen presente. Vamos a escuchar acá, Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok, muy bien. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Elena, ¿usted se quedaría conmigo ahorita después que los compañeros se retiren? Ok. Ok, very nice. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Dalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Y Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, students. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Okay, Elena. Acá estamos en este espacio para que ustedes puedan, usted pueda, ¿verdad?, a darme a conocer algunas dudas que tenga referente a lo que hemos visto hasta ahorita. Hasta ahorita. Ajá, o si hay algo extra que usted tenga dudas, pues también pregunte, no se preocupe, ¿verdad? Lo importante es que acá hay un espacio donde se le puede dar a usted una explicación más directa, ¿verdad?, para explicarle sobre una duda, ya digamos, que usted tenga. Pues ahorita solo la duda más o menos que tenía era lo de los verbos, porque nosotros nos explicaron solamente en tercera persona, solo agregarle E y lo que era la S. Ya solo, lo que era cambiar. Solo agregarle E. Agregarle S o S, nada más. La tercera sí no nos habían dado esa regla. Ah, vaya, vaya. Uh-huh. Vale, entonces ahorita aquí se la voy a dar una media explicadita. La pizarra, bueno, voy a utilizar la pizarra, permítanme.
Okay, perfect. La primera y la segunda, ¿ya las anotaron? ¿Las anotó, verdad? Sí, las anoté. Vale. Entonces, en la última, la primera de todas es la S. Todos los verbos que se le agregue S es la regla principal. La segunda es la ES. Pero esa ES es cuando terminan con O, X, S, Z, E. Quiero ver qué otra. SH, SH. O sea, cuando los verbos terminan, tienen esa terminación en tercera persona, entonces nosotros le agregamos ES. Okay. Ahora viene la parte donde le agregamos IES. Ok. Acá es la regla para cambiar esto: es cuando nosotros tenemos verbos, ¿verdad?, que terminan con Y, pero que antes de la Y está una consonante. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el verbo carry, ¿verdad?, que significa llevar. Carry. Ok, la regla dice que como el verbo termina con Y y tiene una consonante antes, entonces yo escribo todo lo demás del verbo, ¿verdad?, hasta la R, pero ya no escribiría la Y, sino que agrego la I. Y luego la ES, ¿verdad? ES. Carries. Ah, ¿por qué? Porque como tengo una consonante antes, entonces puedo tener una vocal, ¿verdad? Que otro verbo, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, otro verbo que termine de esta manera, déjenme ver. Study, ¿verdad? Study. Entonces, este verbo study, ¿verdad?, como termina con Y y tiene una consonante, entonces yo escribo hasta la D, elimino la Y, escribo la I y luego E, S. Studies. Ok, muy bien. Luego, y así sucesivamente, todos los aquellos verbos que usted vea que terminen con Y y que tienen una consonante, antes de la Y se les hace esta modificación. Ahora, dentro de esa misma regla está el otro apartado, ¿verdad?, que dice que todos aquellos verbos que terminen con Y, pero que antes tengan una vocal, ¿verdad?, no sufren la modificación de la IES, sino que solamente la S. La S. Ah, ¿cuáles verbos pueden ser? Por ejemplo, el verbo play, ¿verdad? Como dice la regla ahí, que termina con Y, pero está una vocal antes. Entonces no puedo eliminar la Y y ponerle la I porque tendría dos vocales juntas. Sino que elimino la, simplemente le agrego la S. Y entonces el verbo sería play. Play. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos otro verbo que puede ser el verbo de comprar, ¿verdad? Buy. Oh, pero nadie le puse yo. Ok, buy. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, buy. Como el verbo termina con Y, pero tiene un final con una, le antecede una vocal, la regla dice que solamente le agregamos S. S, buys. Y sería de esta manera, ¿va? Entonces, lo que yo tengo que hacer es no olvidar esta regla, ¿verdad?, que tengo que agregarle S cuando solamente termina con Y y una vocal antes. Y tengo que agregarle IES cuando termina con Y, pero antes tengo una consonante. Consonante. Ajá. Entonces, esa es la otra regla, pues son. La primera es la más fácil de todas, que a todos les agregamos S, ¿verdad? La segunda suele aprender cuáles son las terminaciones, ¿verdad? Que las terminaciones son, por ejemplo, cuando termina con S, cuando termina con SH, con CH, con X, con Z, con E, con O. ¿Verdad? Lo único que hacemos es agregarle, con la E no, perdón. Con O. Con O, sí. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos esas terminaciones, el verbo nosotros le agregamos ES.
¿verdad? Ah, y luego todas las demás, los que no entran en esta regla, porque no entran ni en la 2 ni entran en la 3, pasan a la 1. Entonces, prácticamente estos verbos que terminan con J y tienen una vocal antes, pasan a la regla 1, si ustedes se fijan. Porque la regla 3 directamente es esta. Lo pone como apartado acá para que uno no se confunda, ¿verdad? De que tiene que ir de esa manera utilizado. Okay. No sé si hay alguna otra duda que tenga, Elena. Esto es con respecto a la pronunciación. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi pronunciación? Porque eso sí siento que me cuesta un poco. Ok, bye. Para la pronunciación lo que tenemos que hacer es leer todo lo que pueda en inglés. Okay. Ok, participar. Porque una de las cosas más difíciles de la pronunciación es que necesito practicarla. Y a veces por el temor a equivocarme no lo participo, ¿verdad? Porque digo, puedo pronunciarlo mal, lo que pueden pensar que no sé, o etcétera. Uno se hace cositas en la mente. Entonces lo que hay que hacer es practicar. Luego hay que entender una cosa, Elena. En español nosotros hablamos arrastrado, ni bien lo hablamos, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, para decir zapato, ¿verdad? Decimos zapato y no decimos zapato. Que en realidad tendría que ser zapato, ¿verdad? Por la Z. Nosotros decimos zapato, right. Ok, en inglés esa es la diferencia. Que nosotros tenemos que pronunciarlo tal y como es. Entonces tenemos que acostumbrarnos a sonidos, como ejemplo, hacer el sonido de la S, ¿verdad? El sonido de la K, ¿verdad? El de la T. Entonces, por ejemplo, yo este verbo no lo voy a leer carry, sino que le pongo un pequeño efecto. Carry. Repeat. Carry. Carry. Ajá, carry. Y ya en la modificación, carries. 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 Ajá, correcto. El sonido. El sonido. Por ejemplo, este verbo, study, todos los verbos o las palabras que empiecen con S no se pronuncian study, sino study. 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 Ajá, hacemos un sonido como study. Study. Ajá, no hacemos directamente study con S, sino que study. Igual studies, ¿verdad? Studies. Studies. Ajá, entonces lo que yo necesito hacer es practicar. Por eso cuando, por ejemplo, yo los mando con los diálogos, a mí me gusta decirles, miren, practíquenlo. Porque de esa manera ustedes están familiarizándose con la pronunciación. Sí. No sé si a usted le gusta la música. Sí. Ok, busque canciones suavecitas, por ejemplo, de Bon Jovi, para que usted vaya cantando algunas canciones, porque ahí va la pronunciación, ¿verdad? Entonces usted vaya cantándole. Empiece con canciones suaves, ¿verdad? A medida usted vaya cantando, aunque no entone, pero lleve la letra de la canción para que usted se vaya acostumbrando. Con el tiempo usted ya va a sentir que esa canción es muy lenta y que ya la domina. Y así va a ir aumentando la canción un poquito más rápido, hasta cuando llegue usted a cantar canciones bastante rápidas. ¿Verdad? Ok. Ok. Sí. Perfecto, creo que estamos bien ahí, ¿verdad, Elena? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente, cualquier duda estamos a la orden. Sí, muchas gracias. Ok, good night. Good night.